Ahí está, porque conecta clase de cañonazos. Este viajó muy lejos. Caray, la esférica se está metiendo y se fue. Parecía en primera instancia que era de foul, pero el mismo Max Ramírez se había quedado ahí en la caja de bateo. Lo estaba diciendo, tienen poder. Truena la majagua del bateador designado de los Mayos de Navojoa. Y por segundo día consecutivo, Max Ramírez la pone a viajar en el ciclón Echeverría. Adelante, César. No, de hecho sí, el efecto que llevaba el batazo también nos engañó a todos. Inclusive el umpire principal, Jesús López Miller, fue el que decretó que la pelota estaba del otro lado, pero ya cuando dio una curvatura muy caprichosa la esférica hacia adentro del terreno de juego, porque sí llevaba camino a irse, pero el terreno de juego. Al parecer, Daniel Fernández y todos los coaches siguieron el viaje de la pelota muy bien, y cuando marcó el umpire de la tercera, que era jonrón, entre ellos se comentaron y voltearon a ver a los jugadores y nadie reclamaba. O sea, todo mundo vio claramente que fue jonrón. Mira, Max Ramírez se queda porque sí ve que va de foul. De hecho, el umpire ni siquiera estaba viendo la esférica. A él no le corresponde. Y Max Ramírez decide cuando quizás la bola se regresa, los efectos que llega a tener. Ahí está indicando Cristi Látigo, le dice a...